Hola, buenas. Hoy vamos a dar suerte otra vez a los pichones. Le he soltado ya los pichoncillos y ya hemos dejado a este con ellos. Vamos a ver cómo se porta con ellos. Si no le picotea, si no, este es el beleño. Y vamos a ver. Bueno, el beleño no, he cruzado en beleño. Vamos a ver cómo se porta con ellos. Si no, habrá que quitarlo. A ver, ahora mismo va la cosa bien. Está animadillo con ellos. Hay un par de ellos también. Hay tres por ahí volando. Y los chiquitos estos aquí. Vamos a ver. Ya han arrancado casi todos. Ya han arrancado casi todos. Vamos a ver cómo. Esto ya lo tuve. Esto es todos los días casi lo mismo. Lo vamos haciendo su seguimiento y cada 3 días o así lo voy soltando. Los otros que no se verán. No se verán. Ahora con el zoom. Se ven un poco helos. Pero claro. No se ve muy bien. Pero bueno, a ver qué hacemos. Ahí va, vaya volando. Ahí va, ahí va. Son bonitos, todos son bonitos desde luego. Lo que hace falta es que salgan buenos. Unos son bonitos por de color, otros a lo mejor de la perspectiva que tiene, otros yo qué sé, cada uno tiene su puntillo, pero bueno. Pero que al final lo que hace falta es que valga, que es lo principal, que valga. Mira, lo llevan los tres. Ahí va. A ver si ya apaño mejores apaños para poder grabarlo y que se vean en condiciones. Se van a tirar hoy un rato bueno. Se van a tirar ya un rato bueno y volando. Desde luego, estos palomos son voladores, han salido. Lo que menos es que salgan a su padre, porque su padre es un campeón. El padre es buenísimo, bueno de los baleños que son buenos, ¿eh? Palomo muy bueno. Y hay uno que es ese que está ahí más pequeñuelo, es ese blanco. Ese blanco también le tengo una estima, ese muy chiquito, me creí que era hembra y al parecer va a salir macho. Y es ardiente, bueno, una cosa. Y está empezando a romper cero y ya también me gusta bastante. Vamos a ver cómo sale. Mayormente me lo dejé por eso, por dejarlo allí en la casilla de campo, por los cazadores y eso, digo, los cojo blancos. Pero luego ya, como me pasó eso, me regalaron los otros, al final le crié pichones, a los del Vendralejo, quise volarlos solo y al final, pues claro, ya lo conté, me los traje aquí y vamos a ver cómo sale. El que valga se queda, el que no valga, pues lo regalamos, lo que sea y ya está. Ahí va. Y va, falta uno. Ahí viene, volando. Va volando y por lo alto. Pichoncillo cruzado de la paloma mía mestiza. Y del balear. El otro balear me. Que, porque claro, con el. Ahí va, a ver, ya va rompiendo cero. Ya están rompiendo cero los pichones. Este y este son hermanos. Y al parecer van a salir los dos machos. Van a salir, parece ser, los dos machos. A lo primero con el otro, con la paloma valenciana, pues le crié un pichón negro y al final ese no me valió. Sí, volaba más o menos, pero que va, no me gustaba. Además, aquello parecía un ceporrillo, aquello no valía para nada. Luego le crié el azul, que está ahí metido, ahí abajo, ese de abajo, con los míos ya. Y con una hembra de las mías ya salió ese ardiente tela. Ese ya cambia el tema. Ese ya cambia el tema. Ya están aquí. Ese parece ser, ese pinta muy bien, ¿eh? A la presente. Si no se nos malea, pinta perfectamente. Se pinta muy bien. Y el negro ese que tengo en lo alto, el pichón ese, lo mismo. Es volador, tela marinera. Esa es también. La madre es la madre del azul, del otro. Es la madre, es su madre de este, es madre de la madre del pichón este. La baya que tengo. Salieron negros los dos. Digo, vamos a ver si salieron bayillos, porque la pluma baya me gusta mucho, me gusta bastante. Digo, vamos a ver si me saliera un bayo. Pero nada, ni bayo ni nada. Al final salen negros y ya está. La mayoría salen al padre.
Pero bueno, ya parece que se han tranquilizado allá. Han estado un rato bueno ahí volando y ya se han tranquilizado allá. Y hoy pues le toca, ya ellos estarán todo el día ahí volando y luego a la noche lo encerraré. Porque esto si no, de día, durante el día es muy raro para pillarlo, esto es raro. Entonces pues no tiene pena hacerlo, esto nada. Me cuesta mucho pillarlo. Entonces por la noche los cogí y los encerraré y mañana por la mañana, a primera hora, pues me paso por aquí y suelto al otro. Y si no, cuando esta noche los cojo y los encierro, pues suelto, abro las puertas al otro y ya al amanecer sale el otro volando. Y ya está. Son bonitos. A mí ya los daleños, lo primero, no me gustaban mucho. Luego me salió un palomo muy bueno, uno que cambié por pajarillo, lo cambié en pareja, me salieron dos machos y uno macho salió buenísimo. Y lo tuve 8 años y acá me lo plomearon, me lo mataron al final. Y luego después, pues me regalaron ahí una pareja y la mayoría salieron malos, pero al final me salió uno, vamos, yo ya que no contaba ni eso, lo iba todo deshaciendo, lo iba dando y porque no valían para nada, no valían, vamos, volaban 100 metros alrededor y ya está. Entonces los cogí, pero me quedó uno, que es el azul que tengo, un azul bicelado que sea buenísimo, que es el padre de todos los pichones estos. Es el padre de todos. Vamos a ver si alguno se pareciera al padre, por lo menos no hace falta que salga como es, pero por lo menos que se aproxime un poquito. Y si no, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pues otro supuesto y ya está. A ver qué hacemos. Bueno, pues ya está, hoy. Ya nos estamos alargando más de la cuenta, empezamos a hablar, bla, bla, y nos vamos deshaciendo. Vamos, nos vamos alargando. Bueno, vale, ya está. Vamos a dejarlo por hoy. Venga, muchas gracias. Hasta luego.